ng kape. Tama na kung napan. Yo, ¿qué pasó? Espérame, baja la música. ¿Y qué es lo que está pasando? Cuénteme, diga. Me mandó a comprar una papita ahí. Y cuando fui a devolver cosas, a venderle, me robó un papel de baño. ¿Usted está seguro? Sí. Bueno. Sí, ¿estás seguro? Oiga, doña, lo último que hizo, doña, vea. Me fue a comprar una funda de pan y le debí 1,000 pesos de más y se lo robó. No me diga eso. ¿Sí? Ay, no, yo voy a hablar con el hijo mío porque eso es imposible. ¿Cómo puede hable con él, hable con él, si no yo lo voy a meter preso. Pero yo lo voy a llamar y vamos a ver qué es lo que está pasando porque esto no puede pasar. ¡Llámese! Llámalo. Venga acá. Usted ve, ese es el colmadero, ¿verdad que sí? Él vino a decirme que usted está cogiendo cosas de colmado sin permiso y sin pagarle dinero. Son mentiras, mami. ¿Cómo que no? ¿Está seguro? Son mentiras. Bueno, él dice que te devolvió dinero de más. Eso es mentira, mami. Entonces, ¿cómo que no? Es mentira. Saludos. Sí, dígame. Yo vengo a reclamarle un gorro que yo lavé y lo tendí allí. El hijo suyo me lo robó. ¿El hijo mío? Sí. ¿Te estás seguro? Sí. ¿Y cómo usted me demuestra que fue mío? Bueno, cuando yo lo tendí, el único que yo vi que iba pasando por ahí era él. Y después entré para mi casa y cuando volví a salir, no estaba el gorro ya. Dios mío, yo voy a hablar con mi hijo entonces. Eso es el final. Janser, ven acá. Hazme el favor. Dígame, mami. Mira, este señor vino aquí que te robaste un gorro que él tenía en su casa. ¿Qué está no, pasando? No, mami, eso es mentira, vea. Si usted quiere, revíseme la habitación. Pero es que él vino que tú te lo robaste. Mentira, mami. Que te vio, que fuiste el único que pasaste por mentira, ahí. Mentira, mami. Cuando yo lo tendí, tú eras el único que andaba por ahí. Mentira. Sí. Mentira. Que mijo, la cosa mala no se le pone la mano. Usted sabe que papá Dios castiga. Y la cosa mala no está con Dios, con la gente decente. A mí me están diciendo que usted le está poniendo la mano a las cosas ajenas en la calle, en el colmado. Y ahora vienen dicen que usted cogió un gorro por ahí. Eso es cierto. Yo lo que quiero es que usted sea un niño de bien. Usted sabe. Mi hijo, usted sabe que no puede hacer la cosa mala. De ahora en adelante ya yo quiero que la gente a mí no me venga a hablar nada malo de usted. Mami, la gente es muy mentirosa. Yo no le pongo la mano a la gente. Ah, bueno, yo voy a creer en usted. Y tú hay que venir aquí a decirme cualquier cosa a usted, yo no voy a creer porque yo voy a confiar en usted. Bueno, pues ya usted sabe. Teléfono donde ya lo puso. Señorita, regala un chiviao. Ay, no, oh, porque no hay nadie. Y mi teléfono. El ladroncito suyo. ¿Cómo el ladroncito mío? Ay, me pidió más cuidado, a veces me robó el teléfono mío. ¿No estás relajando? No, pero ya ese es el colmo, que se robó tu teléfono. Sí. ¿Mi hijo? Sí, su hijo. No, no, no. Janser, ven acá. Hazme el favor. ¿Qué fue, mamá? Mira esa niña que le robaste el teléfono, que fuiste y le pediste algo en su casa y aprovechaste y te robaste su teléfono. No, yo no, mamá. No, ¿en quién fue? Yo no. Ella fui. Lo está diciendo, Janser. Ya esto es el final. Ya no, una que jamás no la aguanto de ti. Te lo juro, mami, que yo no fui nada. ¿Tú estás seguro que tú no fuiste? Mm.
Ana, pues yo voy a la policía entonces para tu declaración. Y vamos a ir a la policía porque ya yo no aguanto esto. Ya son un par de quejas que me han dado de ti y ya yo no aguanto más. ¿Cuándo se robó el teléfono? ¿Quién? Que ya no tienen esos todos. No, nosotros no lo llevamos una vez. Aconsejan que tu hijo ande en malos pasos, investigalo. Puede que mañana sea demasiado tarde. ¡Suscríbete!